I'm going in! Enemy spotted. Boom. Outrider, hit it out. Bullseye! Focus up! I'll cover you! You're done for. Rush B. Hold this position. Should have stayed out of my way. Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Bueno, recabo los videos del día de hoy. Anoche tuve un directo hasta las 2 de la mañana, algo así. Estoy muerto. De verdad que las ojeras ya no se me van a dar toda la vuelta a la cara. Pero bueno, hay que trabajar. Y estoy muy contento porque la gente me sigue apoyando y eso es lo importante. Vamos a hacer un pequeño video informativo. Hoy nos lo vamos a tomar un poquito más con calma para descansar. Incluso quiero dormir hoy temprano, aunque probablemente estemos en directo porque creo que es un torneo que les debía por una cantidad considerable de CP. Creo que vamos a estar regalando o dos pases de temporada o a una sola persona 1000 CP. Así que abajo en la descripción tienen el link. Sea como sea, vamos primero que nada a las noticias de título de este video. Y vendría siendo correlación a por fin. Al fin va a meter un nuevo modo de juego que está muy interesante. Este modo de juego ya por supuesto lo habíamos visto, ¿no? Lo hemos probado a través de las betas anteriores. Pero por fin lo van a estar colocando dentro de lo que es la temporada número 10 como nuevo contenido. Para multijugador, evidentemente. No se preocupen de ver que también por ahí se viene algo. ¿Qué pasa? Que este modo muchas personas no saben exactamente cómo va a estar tratando. Pero les explico a nivel general. Incluso yo también tenía alguna de mis dudas y le pregunté a Cross mientras le estoy colocando en el fondo, por supuesto, el video promocional. Funciona así. Hay dos puntos de control, A y B. Así que tiene algo de dominación, ¿no? Y el equipo atacante necesita capturar ambos puntos de control, A y B, en un número limitado de vidas antes de que se acabe un tiempo estipulado. El equipo defensor, por otro lado, necesita defender los puntos hasta que se acabe dicho tiempo. Se dan 30 vidas a ambos equipos. Los puntos de control se capturan en segmentos, por lo que una vez que se captura un segmento, permanece capturado y evidentemente va subiendo el punto o el puntaje hasta llegar entonces al punto o al puntaje que se necesite para poder ganar la partida. Por lo tanto, es un poquito de dominación con duelo por equipos, con buscar y destruir, porque hay vidas limitadas, hay un poco de control entre A y B. Creo que va a estar bastante interesante, ¿no? Porque tiene de todo un poco. De todas maneras, díganme en la parte de abajo en los comentarios qué opinan. Esto, para mí, es el tipo de modo que sería muy genial verlo en rankeado para dar realmente un dinamismo y salir de la monotonía en la cual estamos sumergidos, en el sentido de que desde hace muchísimo tiempo se están jugando los mismos cuatro modos y que por mucho que pusieron un baja confirmada, termina siendo al final una variante del mismo duelo por equipo. Pero bueno, esperemos lo mejor. Ahora, hablando de modos divertidos, le voy a estar colocando lo que va a ser un modo que algunos creadores de contenido estuvieron hablando hace un par de días. Pero muchas gracias a Manuel Arias, que juega en las versiones de China, me pasó algo de contenido. Es algo que va a estar viniendo, un modo más que todo ya para pura y neta diversión para diciembre, la próxima temporada, en el cual vamos a tener bolas de nieve infinitas y vamos a tener que utilizarlas para poder eliminar o neutralizar al resto de jugadores. Podemos transformarnos en muñecos de nieve y bueno, simplemente va a ser uno de estos modos que nos va a sacar unas risas y que probablemente grabemos un contenido o hagamos un directo para jugar con suscriptores. Más que todo a nivel de diversión, algo netamente nuevo y solamente disponible o solamente va a estar activo por la temporada número 11, la última temporada de este año. Ahora, dejamos eso de lado. Las ruletas. Muchas personas tienen algo de dudas con respecto a la ruleta. Primero que nada, ¿qué carajo pasó con la ruleta de la AK-117? Inspirada o con una colaboración con Lamborghini. Esta ruleta ya salió incluso en China, si no me equivoco, pero hace un par de días o anoche salió en la versión de Garena. No llega todavía para la global. Está pareciendo que, o no sé, sucede muy parecido como la LK con la Auburn Tracker, que hubo algo allí en el trasfondo, que luego aparentemente habían algunos problemitas con los diseñadores de o el diseñador del arma, no sé. Pero debería estar cayendo en cualquier momento, simplemente no tenemos noción de qué día. Ahora, ¿qué vamos a tener esta semana? ¿O cuál va a ser una de las ruletas que sí están confirmadas? La Nix.
una personaje preciosísima, nueva en el universo de Call of Duty Mobile y que va a estar llegando, se los muestro en pantalla, con la nueva SVD legendaria, que incluso estuvimos probándola y mostrando algunos videos con unas clases espectaculares para el Battle Royale. Esta ruleta sí va a estar llegando y también la primera personaje legendaria, la Outrider, que va a estar llegando probablemente como última ruleta de la temporada. También está confirmadísima, incluso en ese video que les mostré al principio de nuevo modo para multijugador, allí se puede ver tanto la personaje como también la posible animación de muerte que va a tener la ballesta legendaria, que va a estar llegando entonces también junto a este personaje como parte de esa ruleta. Y bueno, muchas personas evidentemente van a intentar conseguirla con pocos giros, ¿no? Y bueno, ya del resto les voy a estar colocando un poquito de gameplay de los nunchakus, pero no para que vean los nunchakus que ya lo hemos visto, por supuesto, en su versión base o gris, pero más que todo para que vean cómo va a estar luciendo con esta skin que vamos a estar obteniendo a través de ruleta. Y luego, la noticia positiva que muchas personas siguen preguntando, ¿qué pasó con Alcatraz? ¿Cuándo va a estar llegando? Pues ya está una vez más confirmado para la temporada actual y debería estar cayendo o debería estar volviendo al juego, probablemente solamente por una sola semana, como un modo, como en el pasado, mañana en la noche. Si no llega de mañana en la noche, entonces llega el jueves de la próxima semana. Pero sea como sea, lo vamos a tener 100% confirmado en la temporada número 10. Esto vendría siendo todo, no es mucha información, pero bueno, un video con lo que se ha estado manejando el día de hoy. Donde nos tomamos un poquito más con calma. Tengo un montonazo de gameplays. Estaba jugando muchísimo ahora solamente solo versus escuadra con armas de piso sin clase, rusheando. Morimos mucho, pero también tenemos muchas partidas bastante bonitas y bastante divertidas para subirlas al canal. Pero la dejaremos para otro día. Cuídense un montonazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. So much death. Why is it always us? They mock us. So now, we fight back. Here we go!